Hola a todos, soy Mócala para los que no me conocen. ¿Se acuerdan lo que publiqué hace unos días en mis redes sociales acerca de la visualización de la publicidad mientras miran mis videos en el canal de YouTube? Por favor, necesito del apoyo de todos ustedes con visualización completa de la publicidad, ya que es la única fuente de ingresos que tengo en YouTube. Es el único motivo por el que me paga YouTube. Ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Por favor, apóyenme en esto. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro primer tutorial del año 2023 en el que vamos a aprender a hacer esta belleza de gatito pushing. Miren qué lindo que está. Bueno, en este caso es una gatita porque opté por ponerle un lacito o moña aquí en la oreja, pero bueno, se puede prescindir perfectamente de ese detalle. Pero miren qué maravilla que queda acá con su cupcake, que si no le quieren poner el cupcake, le pueden poner el corazón que hicimos el año pasado, por ejemplo, cuando hicimos el mapache para San Valentín con un corazón. Bueno, pueden sustituir el cupcake por un corazón. La idea, de forma un poco así como anticipada, es que este gatito pushing sea también para San Valentín. Miren qué bonito que está con todos sus detalles, sus franjas de gatito acá atrás. Bien, también la cola con sus cambios de color. Así que es un proyecto absolutamente divino, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver cuánto mide nuestro proyecto. Digamos que desde la punta de las orejas hasta las pompis mide unos 27 centímetros, o sea que el parado mide 27 centímetros y bueno, ya la cola pues mide otro tanto más, mide unos 15 centímetros más la cola. Así que realmente es un proyecto bien, bien interesante, de un lindo tamaño para regalar o regalarnos para San Valentín, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los materiales que vamos a emplear para nuestro proyecto. Como todos los proyectos que yo hago y los que ya me conocen y me vienen siguiendo, ya saben que empleo siempre lo mismo. Vamos a ver, aguja de crochet de 3 milímetros. Yo tejo todo con lana acrílica 100% de dos hebras y de un máximo de 2 milímetros de grosor. Bien, fíjense que si yo tiro de ella, ella no se afina, para que vean un poquito el tipo de material que empleo. Yo ya por experiencia, he notado que con este grosor de hilado y esta aguja yo obtengo un tejido suficientemente cerrado que no deja ver la guata dentro, pero no tan apretado que deje la pieza rígida. Bien, así que ustedes pueden emplear el material de su elección. Es más, yo nunca aconsejo que empiecen a cambiar de material si están acostumbrados. Por lo tanto, si quieren utilizar hilo de algodón mercerizado o lo que sea, va a estar bien. Bien, simplemente el proyecto mide lo que mide utilizando el tipo de materiales que yo empleo. Si ustedes quieren trabajar con aguja más pequeña, el proyecto les va a quedar más pequeño, no hay problema. Si trabajan con hilo más grueso y aguja más gruesa, el proyecto quedará más grande. Así que no hay problema con eso. Bien. Con respecto a los colores, los ovillos que yo empleo son ovillos de 100 gramos, que miden entre 200 y 300 metros de longitud, según las indicaciones del fabricante. Para el caso del gris claro, yo utilicé un ovillo completo de 100 gramos. Bien, para el gris oscuro fue poco, unos 25 gramos o algo así. Y después lo demás realmente son toques de color. Acá empleé un color fresa. Acá un color aguamarina, que los repito acá, bien. Después acá en las mejillas un toque rosadito y después el negro para el tema del bordado de la nariz y de los, y de los bigotes. Y no empleo para este caso
un hilado más fino, ¿bien? Estoy utilizando el mismo grosor del material que utilicé para el resto del proyecto. Ustedes verán, ah, bueno, por supuesto, el toque de rojo acá para las cerezas y este cabito verde, y el verde para el cabito, ¿bien? Durante el proyecto, yo esto ya lo tenía hecho, así que durante el proyecto, el tutorial yo lo hice con esta combinación de colores, así que para que vean un poquito, acá por ejemplo, y empleé blanco para este tema acá de los puntitos del glaseado, que por supuesto pueden ser de varios colores y todo lo demás, entonces, para que vean que en realidad se puede hacer la combinación de colores que ustedes gusten, no hay problema con eso. También vamos a necesitar una buena tijera, bien, una aguja lanera punta roma de esas que no pinchan. También vamos a utilizar una aguja lanera bien afilada que va a servir simplemente para el bordado de la nariz. Bien, solamente va a ser para esto porque no tenemos un punto central, sino que el centro está repartido entre dos puntos. Entonces, para podernos meter entre hebras, lo mejor es trabajar con una aguja bien afilada. Después también vamos a emplear como una forma de posicionar o de señalar determinados puntos estos alfileres de cabeza de perla. El tema de los ojitos son ojos de seguridad de 12 milímetros, con sus respectivas trabas de seguridad, bien, y yo van a ver, les explico durante el tutorial que yo empleo este cuchillo para poder calentarlo y poder rematar acá la punta del ojito de seguridad para que quede como un remache y no lastime, bien. Después también yo me valgo de esta pinza o alicate para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo el hilo. Vamos a ver, me van a ver utilizar durante el tutorial este marcador fluo para poder ir marcando el diagrama gráfico. Aquellos que quieran adquirir el diagrama gráfico, en la caja de descripción del video van a tener el precio promocional y el precio regular. Después también les voy a pedir que tengan a mano una pinza de ropa de estas para poder hacer un pequeño ovillo que va a ser simplemente para el momento que estemos tejiendo esta parte de acá. Y después poco más. También les menciono este marcador negro, es un marcador permanente negro, para el caso que cuando peguen acá el tema de los bigotes que los vamos a pegar con silicona líquida, si acaso por ahí les queda marcado algún puntito de pegamento o algo así, no se desesperen tratando de arrancarlo, simplemente le pasan un puntito acá de marcador permanente negro y el problema se soluciona, ¿bien? Así que, bien amigos, eso es todo, así, no, por supuesto, e infaltable, guata siliconada de buena calidad, ¡puf! ¿Bien? Así que nada amigos, eso es todo, así que nos vamos a meter ahora de lleno en el tutorial. Nos vemos, chao chao. Bien amigos, vamos a empezar a tejer nuestro gato Pushin. Vamos a empezar por la tapa trasera. Ambas tapas se tejen de la misma manera, pero los cambios de color hay que tener en cuenta hacia dónde van las hebras. Cuando estamos tejiendo la tapa delantera, los cambios de color quedan hacia atrás. Y cuando estamos tejiendo la tapa trasera, los cambios de color quedan hacia adelante. Bien, entonces nosotros ahora vamos a tejer primero la tapa trasera, porque es aquella en la que tenemos las manchas alargadas de nuestro gato en el lomo. Bien, la parte delantera no tiene eso, la parte delantera y la parte trasera lo que comparten son las tres franjas entre las orejas. Bien, entonces vamos a empezar por la tapa trasera. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 17 cadenetas muy flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Bien, ahora vamos a tejer en la hilera número 1,
vamos a tejer 16 puntos bajos. El primer punto bajo siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, así que van una y ahora tejemos hasta el final, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. Bien, cuando nosotros giramos la labor, ¿dónde vamos a empezar a tejer? Si ponemos la labor así de costado, vemos que se forman cadenetas de cadena de cadenetas, ¿bien? Entonces siempre vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este punto. Entonces ahí va a ser donde vamos a hacer el primer punto. Entonces ahora vamos a hacer esta primera hilera, vamos a hacerla despacito porque lleva varios aumentos, ¿bien? En este primer punto vamos a hacer un aumento que son dos puntos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Bien, ahora vamos a tejer tres puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en los dos últimos puntos vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que punto bajo y su aumento. Y en el último punto, y siempre cuidando de agarrar las dos hebras del punto, vamos a tejer un aumento. Así que punto bajo y su aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a hacer nuevamente dos aumentos en cada uno de los extremos. Es decir, que en el primer punto hacemos un aumento, que es 1 y su aumento. En el siguiente punto hacemos nuevamente un aumento, 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer un total de 5, 10, 15, 16, 17, 18 puntos y nos van a estar sobrando 2 donde vamos a hacer nuevamente un aumento en cada punto. Así que 18 puntos bajos. 1, 17, 18 y nos están sobrando 2 puntos en los que vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que en este primero hacemos un aumento. Y en este último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, hacemos nuevamente aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos. Bien, para tener un total de 10, 20, 25, 28 puntos. Es decir, que en el primero hacemos un aumento. 1 y su aumento, van 2. Y ahora vamos a tejer un total de 28 haciendo un aumento al final. Bien. 3.
26, y acá nos queda el último, siempre agarrando las dos hebras, donde vamos a hacer un aumento para terminar con 28. 27 y el aumento 28. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer nuevamente un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 30 puntos. Así que en el primero hacemos un aumento, 1, y su aumento que son 2, 3, 27, 28, y en el último y siempre agarrando las dos hebras del punto, hacemos un aumento para llegar a 30, 29 y el aumento 30. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 volvemos a hacer nuevamente un aumento en cada extremo para terminar con un total de 32 puntos. Así que en el primero hacemos punto bajo y su aumento, van 2, repito nuevamente este, 2, 3, 29, 30 y en el último y agarrando las dos hebras hacemos un aumento, 31 y 32. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 6 con 32 puntos. Ahora en la hilera 7 vamos a tejer 32 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 31 y el último 32. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 34. Así que en el primero hacemos un aumento, 1 y su aumento van 2, 3, 31, 32 y en el último y agarrando las dos hebras un aumento, 33 y 34. Cadeneta al aire, giro, hemos terminado la hilera número 8. Ahora en la hilera 9, la hilera 8 hemos terminado con 34 puntos. Ahora en la hilera 9 vamos a tejer 34 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 33 y el último 34. Bien. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a hacer nuevamente un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 36. Así que acá hacemos 1 y su aumento van 2, 3, 34 y en el último y agarrando las dos hebras del punto hacemos un aumento, 35 y 36. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10 y ya hemos alcanzado el ancho máximo de nuestra pieza que son 36 puntos por hilera. Bien, entonces ahora hemos terminado la hilera 10. De la hilera 11 a la hilera... A ver, de la hilera 11 a la hilera 20 inclusive, vamos a tejer 36 puntos por hilera. Al terminar cada hilera siempre hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y cuando hayamos terminado la hilera 20 y nos volvamos a encontrar, ya tengan preparado el color gris oscuro y tengan preparada una pinza de ropas para poder hacer un ovillito. Bien. Así que nos vemos ahora al final de la hilera 20.
35 y 36. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 ya vamos a ir incorporando el color gris oscuro. Bien, vamos a tejer 4 puntos con color gris claro. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con gris claro porque ahora vamos a tener que hacer cambio de color. Y el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto que estamos tejiendo. Bien. Entonces, ahora lo que van a agarrar es la pincita de ropa que les dije y van a tejer, ya les digo ahora exactamente, van a trabar aquí, bien, van a dar 8 vueltas completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, traban y dejan unos 15 centímetros y ahí cortan. Obviamente van a tener que sacar de acá. Les aconsejo que no armen el ovillito nuevamente porque realmente es muy cortito, así que no vale la pena. Bien. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a hacer la hilera 21. La hilera 21, normalmente cuando estamos tejiendo la tapa de adelante, la hilera 21, que es impar, se corresponde con el frente de la labor, ¿bien? Entonces todas las hebras irían hacia atrás. Pero como estamos tejiendo la tapa trasera, estamos tejiendo, todas las hebras van a tener que venir hacia este lado de acá, ¿bien? Entonces traemos la hebra hacia el regazo. Ahí nos unimos con el nuevo color que es gris oscuro y dejamos unos 10-12 centímetros. Cerramos con el gris oscuro, ajustamos el gris claro y ahora con gris oscuro vamos a tejer 10, 20, 25, 26, 27, 28 puntos, bien, y vamos a ir aprovechando, perdón, para esconder la hebrita gris oscura. La escondemos unos 6-7 puntos y luego soltamos. 28 puntos y escondemos la hebrita así, bien, estamos del lado del frente de la labor, por lo tanto la hebrita la tenemos que esconder de este lado de acá, bien, 28, pero vamos a tejer los primeros 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá ya dejamos de esconder la hebra, bien, y seguimos tejiendo el resto de los puntos hasta completar 28, van 7, 8, 27 y 28, el 28 no lo cerramos con gris claro, porque vamos a tener que cerrar con gris oscuro, bien, entonces como estamos trabajando con lo que va a ser el revés de la labor, bien, es la tapa trasera, entonces tenemos que traer nuestro ovillo hacia el regazo, ¿bien? Y ahora nos vamos a juntar con el ovillo que habíamos cortado, ¿bien? Dejamos 10-12 centímetros, cerramos con ese ovillo gris claro, ajustamos el gris oscuro y ahora con gris claro tejemos los últimos 4 puntos de la hilera y aprovechamos y vamos escondiendo la hebrita gris clara, ¿bien? 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor y pasamos los ovillos en el mismo orden en el que los vamos a ir utilizando. O sea, gris claro en los extremos, gris oscuro en el centro. Hemos terminado la hilera 21. Bien. Ahora la hilera 22 es exactamente igual, pero las voy a hacer con ustedes porque hay personas que no conocen el tema de intarsia. Entonces tienen que ver cómo se mueven los ovillos, ¿bien? Entonces vamos a hacer 4 puntos gris claro, vamos a aprovechar y seguimos escondiendo esta hebrita gris claro que tenemos acá. Así que son 4 puntos, 1, 2, 3, ya dejo de esconder la hebrita, ¿bien? 4,
el cuarto no lo cierro con gris claro, estoy en hilera 22, que es hilera par, pero que es el frente de la tapa trasera, por lo tanto las hebras tienen que quedar de acá del lado de atrás. Cerramos con el gris oscuro, ajustamos el gris claro y ahora con gris oscuro tenemos que tejer 28 puntos. Cuando estén llegando a esta parte de acá, escondan esta hebrita, 2-3 puntitos y ya sueltan, ¿bien? Entonces son 28 puntos gris oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ahora estoy por llegar a la hebrita, 21, entonces llegué a la hebrita, bueno, es cuando esa hebrita por el lado de atrás, unos 2-3 puntitos, 22, 23, 24, ya no la escondo más, 25, 26, 27 y 28. El 28 no lo cierro con gris oscuro, lo dejo acá atrás y cierro con el gris claro. Ajusto el gris oscuro y ahora con gris claro tejo los últimos 4 puntos de la hilera. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Levantamos así y pasamos el gris claro para este costado y el gris oscuro para arriba al centro. Hemos terminado la hilera 22. Ahora la hilera 23 es exactamente igual. 4 puntos grises claro. 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cierro con gris claro, bien, hilera 23 es la parte trasera de la tapa trasera, por lo tanto tengo que traer la hebra hacia acá, ya lo sé porque veo acá todas las hebras que he ido escondiendo, bien, acá cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro, con gris oscuro vamos a tejer 28 puntos, 1, 27 y 28. El 28 no lo cierro con gris oscuro. Bien, lo paso para acá atrás. Cierro con el gris claro. Bien, ajusto el gris oscuro. Y ahora con gris claro tejo los últimos 4 puntos de la hilera. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire. Entonces, fíjense que nosotros ya habíamos ido escondiendo todas estas hebras. Entonces, córtenlas, no las corten al ras, simplemente córtenlas dejando 2-3 centímetros. El gris oscuro ya hemos terminado con él. Corten dejando siempre 10 centímetros, 10-12 centímetros. Bien, y esta hebra de acá, la del gris de este lado de acá, corten 10-12 centímetros. Bien. Este gris oscuro de acá ya lo habíamos escondido en un sentido y en el otro. Este lo podemos cortar dejando 2-3 centímetros. Bien. Entonces ya habíamos hecho cadeneta al aire, giramos la labor. Entonces ahora nos vamos a quedar solamente con el ovillo gris grande. Bien. Hemos terminado la hilera 23. Ahora las hileras 24, 25 y 26 son de 36 puntos gris claro, cada una de ellas. Bien, entonces en la medida que vayan tejiendo, aquí con gris claro, vayan escondiendo esta hebra gris oscuro, la esconden 5 o 6 puntitos, sueltan,
Bien, y cuando lleguen aquí al final, hacen lo mismo con esta gris clara de acá. Bien, entonces, tenemos que hacer ahora la hilera 24, así que hilera 24, 25 y 26 son de 36 puntos cada uno. Nos vemos al final de la hilera 26. 35 y 36. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 vamos a hacer disminuciones en cada uno de los extremos. Siempre al iniciar la hilera, la disminución la vamos a hacer saltando un punto. Es decir, que si normalmente tendríamos que tejer acá, no, saltamos ese punto y el primero de ellos lo tejemos en el siguiente punto. Bien, entonces en la hilera 27 vamos a tener que tejer un total de 34 puntos, ¿bien? Porque teníamos 36 en anterior y una disminución en cada extremo, nos vamos a quedar con 34. Entonces, ya saltamos el primero, así que este lo consideramos como 1, ¿bien? 2. 32. 33. Y las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer tejiendo juntos los dos últimos puntos. Así que acá hemos tejido 33 y la disminución al final de la hilera la hacemos introduciendo en el primer punto, tomo lazada, introduzco en el segundo punto, tomo lazada y cierro. 34. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a incorporar nuevamente el color gris oscuro para hacer la segunda franja, ¿bien? Entonces, en la hilera 28 vamos a tejer 5 puntos grises claro. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con gris claro porque vamos a tener que cambiar a gris oscuro, pero vamos a agarrar nuestra pinza, bien, trabamos aquí y vamos a dar 10 vueltas completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabamos y dejamos 10 centímetros, 10, 15 centímetros, bien, y ahí cortamos. Deshacemos esto, no necesitamos formarlo nuevamente porque es muy poquita lana, ¿bien? Entonces, habíamos tejido 5 de gris claro, pero no cerramos con gris claro. Entonces, ahora en la hilera 28, la hilera 28 se corresponde con el frente de la labor, es decir, que todas las hebras tienen que quedar para atrás. Si tenemos alguna duda, vemos cómo ya hemos ido dejando las otras hebras de los otros cambios de color hacia ese lado, ¿bien? Entonces, ahora vamos a cerrar con gris oscuro, dejamos 10, 12 centímetros, cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro. Y ahora con gris oscuro vamos a tejer un total de 10, 20, 24 puntos. Entonces vamos a ir escondiendo la hebra, la hebrita gris oscuro, la vamos a ir escondiendo los primeros 6, 7 puntos y luego soltamos. Bien, son 24 puntos grises oscuro. 1, 2, vamos escondiendo la hebrita por el lado de atrás. 3, 4. 5, 6, 7, ya dejamos de esconder la hebra. 8, 23 y 24. El 24 no lo cerramos con gris oscuro, lo dejamos aquí atrás y ahora nos vamos a unir nuevamente con el ovillo grande que teníamos de gris claro, dejando 10, 12 centímetros, cerramos el gris oscuro y ahora con gris claro tejemos los últimos 5 puntos y vamos escondiendo la hebrita, bien, por el lado de atrás. 1, 2, 3, 4,
y 5. Cada inhalada al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora las hileras 29 y 30 son iguales que esta. Ustedes ya saben cómo se hace el tema del cambio de color. Bien, son 5 puntos grises claros en los extremos y 24 puntos grises oscuros en el centro. Bien, nos vemos cuando hayan terminado al final de la hilera 30. 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos. Bien, entonces este gris ya lo podemos cortar. Bien, es lo que acabamos de terminar, por lo tanto de este tenemos que dejar 10-12 centímetros. El otro gris ya lo habíamos ido escondiendo en una vuelta, en una hilera y en la otra. Bien, así que podemos cortar dejando 2 centímetros. Este gris de acá al lado, bien, lo terminamos de tejer acá, por lo tanto hay que cortar 10-12 centímetros. Y ahora vamos a... este gris de acá es el que habíamos tejido en dos hileras, escondiéndolo, así que ya lo podemos cortar. Bien. Hemos terminado la hilera, dijimos, la hilera 30. Bien. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 32 puntos. Entonces, la disminución al comienzo de la hilera es, me salto un punto, tejo el siguiente. 1, 2, tejo nuevamente el segundo. 2, 3, 4. Y ahora voy a ir escondiendo esta hebrita gris durante 6-7 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dejo de esconder esta hebra. Veintiséis, 27, 28. Ahora empiezo a esconder esta hebrita gris. 29, 30, 31. Dejo de esconder la hebrita gris y con los dos últimos puntos hago la disminución. 32. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 31 con 32 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 32 puntos por hilera hasta el final de la hilera 34. Bien, nos vemos al final de la hilera 34. 31 y 32. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34. Bien, fíjense que en la medida que van perdiendo los hilos para un lado y para otro, el remanente largo que les queda ya lo cortan y siempre dejan unos 2 centímetros o algo así. Bien, ahora en la hilera 35 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 30 puntos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 29 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 30. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35 con 30 puntos. Ahora vamos a tejer 30 puntos por hilera hasta el final de la hilera 37. Nos volvemos a encontrar ahí, al final de la hilera 37. 29, 30. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 37.
Ahora en la hilera 38 vamos a hacer disminución en ambos extremos para terminar con un total de 28. Salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 26, 27 y con los dos últimos hacemos una disminución, 28. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 38 con 28 puntos. Ahora tenemos que tejer 28 puntos por hilera hasta el final de la hilera 40. Nos vemos ahí nuevamente. 27, 28, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 40. Bien, ahora en la hilera 41 vamos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 26 puntos. Salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 25 y con los dos últimos hacemos una disminución, 26. Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 41 con 26 puntos. Ahora en la hilera 42 vamos a tejer 26 puntos. Un punto sobre cada punto. 1. 26. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 ya nos vamos a unir nuevamente con el color gris oscuro, pero no vamos a trabajar intarsia, vamos a trabajar tapestry. Bien, es decir que vamos a ir llevando la hebra simultáneamente por atrás. Entonces, vamos a ver, en la hilera 43 vamos a tejer 10 puntos gris claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con gris claro. Fíjense lo siguiente, estamos haciendo hilera 43 de la tapa de atrás, ¿bien? Por lo tanto, este es el revés de la tapa, es donde van a venir todos los cambios de color. Nosotros ahora vamos a hacer las franjas, que van, las tres franjas grises oscuros que van entre las orejas de nuestro pushing. Entonces, la tapa delantera va a ser exactamente igual a esta, pero sin estos cambios de color. Va a ser totalmente gris claro, ¿bien? Y acá en la hilera 43, en la tapa trasera, que es esta de acá, nosotros tenemos que traer la hebra hacia acá, hacia el regazo, ¿bien? Porque acá tenemos los cambios de color. Pero cuando ustedes estén haciendo la tapa delantera, ¿bien? Las hebras van a tener que quedar hacia el lado de atrás porque las hileras impares, que es esta, la 43, van a ser el frente de la labor. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Lo que nosotros ahora vamos a tejer dejando las hebras hacia acá, cuando hagan la tapa delantera van a tener que dejar las hebras hacia atrás, ¿correcto? Entonces, hilera 43, pasamos la hebra hacia acá, hacia el costado, hacia el regazo, ¿bien? Cerramos con el color gris oscuro. Ajustamos el gris claro, bien, y ahora vamos a tejer. Ahora volvemos a pasar el gris claro para acá porque vamos a hacer tapestry. Entonces lo que vamos a hacer es que, espérense que esta viene de este lado de acá, bien. Entonces ahora vamos a tejer un punto gris oscuro escondiendo la hebra gris claro. Bien, hacemos un punto gris oscuro. Fíjense cómo tengo yo los ovillos. Yo tengo el gris oscuro acá y tengo el gris claro acá. Bien, entonces ahora yo voy a tener, ya hice un punto gris oscuro, pero no tengo que cerrar con gris oscuro porque tengo que cambiar ahora a gris claro.
Entonces, el gris claro yo lo tengo acá, o sea, lo tengo de forma natural libre. Entonces, cierro con gris claro, el gris oscuro, paso la hebra para acá, bien, solo la hebra. Ahora tejo un punto gris claro, escondiendo la hebra gris oscuro de este lado de acá. Tejo uno gris claro, ¿correcto? Bien, entonces ahora el gris claro lo paso para acá atrás, cierro con gris oscuro. Bien. Ahora vuelvo a traer el gris claro para acá, voy a tejer dos puntos gris oscuro escondiendo la hebra gris claro. Uno, dos. El segundo no lo cierro con gris oscuro, traigo el gris oscuro para acá, cierro con gris claro, vuelvo a traer el gris oscuro para acá. Ahora tejo una gris claro escondiendo la hebra gris oscuro. Bien. No cierro con gris claro, paso el gris claro para atrás, cierro con gris oscuro, vuelvo a traer el gris claro para acá y ahora cierro con gris, tejo con gris oscuro escondiendo la hebra gris claro. Bien, no cierro con gris claro, paso para acá atrás, cierro, no cerraba con gris oscuro, pasaba la hebra para acá, cierro con gris claro. Bien. Acá nos han quedado un poco entreveradas las hebras, simplemente deshacemos eventualmente lo que haya quedado entreverado, bien, y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, se me desarmó acá, ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con gris claro, 10 puntos, ¿correcto? Pero el gris oscuro tiene que quedar del lado de acá, porque es del lado de donde tenemos las hebras, bien. Entonces ahora son 10 puntos gris claro. No escondo la hebra gris oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 43. Son solo tres hileras así, así que no se preocupen, no es nada complicado. Bien, ahora en la hilera 44 vamos a hacer disminución en los extremos. Entonces, perdón. Vamos a hacer un total de 9 puntos gris claro haciendo una disminución, es decir, que salto el primero, tejo en el siguiente, 1, son 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 9 no lo cierro con gris claro, bien, lo cierro con gris oscuro, pero fíjense, o sea, es hilera 44, estoy en la tapa trasera, por lo tanto todas las hebras tienen que quedar hacia atrás. En la hilera 44 de la tapa delantera las hebras tienen que quedar hacia adelante, bien. Entonces aquí cierro con gris oscuro. Bien. Ahora tejo un punto con gris oscuro escondiendo la hebra, arrastrando la hebra por atrás, gris claro. Bien. No cierro con gris oscuro, tuerzo acá, cierro con gris claro. Ahora tejo un punto gris claro escondiendo la hebra gris oscuro atrás. Bien. No cierro con gris claro, cierro con gris oscuro. Ahora tejo dos puntos grises oscuros escondiendo la hebra gris claro atrás. Uno, dos, no cierro con gris oscuro. Tuerzo aquí, cierro con gris claro. No cierro con gris, ahora tejo con gris claro escondiendo la hebra gris oscuro atrás. No cierro con gris claro. Cierro con gris oscuro. Ahora tejo con gris oscuro escondiendo la hebra gris claro atrás.
No cierro con gris oscuro. Cierro con gris claro. Bien. Y ahora sigo tejiendo con gris claro. Tengo que tejer un total de 9 puntos haciendo una disminución al final. Ya no escondo la hebra gris oscura. Bien, la dejo para que esté a este lado de acá. Así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos puntos hago una disminución, 9. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 44. Y ahora en la hilera 45 volvemos a tejer 9 puntos gris claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 no lo cierro con gris claro, pero fíjense que este es el lado del revés de la labor, por lo tanto tengo que traer el ovillo hacia acá, hacia atrás. Bien, voy a cerrar con gris oscuro. Bien, vuelvo a pasar el gris claro para acá. Ahora con gris oscuro tejo un punto, bien, pero escondiendo la hebra gris claro. No cierro con gris oscuro, el gris oscuro. Simplemente pongo la hebra de este lado de acá, cierro con gris claro, vuelvo a pasar la hebra oscura para acá. Ahora con gris claro tejo un punto escondiendo la hebra gris oscuro. Bien. No cierro con gris claro, lo paso para acá atrás, cierro con gris oscuro, vuelvo a traer el gris claro para acá. Ahora tejo dos puntos gris oscuro escondiendo la hebra gris claro. 1. 2, este segundo no lo cierro con gris oscuro, lo paso para acá atrás, cierro con gris claro, vuelvo a traer el gris oscuro para acá. Ahora tejo una gris claro escondiendo la hebra gris oscuro. Bien. No cierro con gris claro, paso para acá atrás, cierro con gris oscuro, vuelvo a traer el gris claro para acá. Ahora tejo un punto gris oscuro escondiendo la hebra gris claro. Bien, paso, no cierro con gris oscuro, paso para acá atrás y ahora cierro con gris claro. Bien, y ya terminé. O sea, acá corto la hebra gris oscuro dejando 10-12 centímetros. Y ya terminamos. Bien, ahora tejemos los últimos 9 puntos de la hilera con gris claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 45. Ahora en la hilera 46 vamos a tejer un total de 7 puntos empezando con una disminución. Bien, así que salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, acá ya estoy haciendo una oreja. Bien, entonces hago cadeneta al aire y giro. Bien, he terminado la hilera 46 de esta oreja. Ahora, en la hilera 47 voy a hacer un total de 6 puntos empezando por una disminución. Así que salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giro la labor.
que he terminado la hilera 47. Ahora en la hilera 48 voy a tejer un total de 5, empezando con una disminución. Salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giro, he terminado la hilera 48. Ahora en la hilera 49 tejo un total de 4 puntos, empezando con una disminución. Salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giro, he terminado la hilera 49. Ahora en la hilera 50 voy a tejer un total de 3, empezando por una disminución. Salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2 y 3. Cadenita al aire, giro. Y ahora en la hilera 51 lo que hago es una disminución triple, ¿bien? Porque acá tengo 3 puntos. Entonces, salto el primero, tejo en el siguiente, pero ya hago una disminución con el último. De ese modo estoy haciendo una disminución triple, ¿correcto? Entonces aquí cortamos 10, 12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces, si nosotros miramos, porque nuestro patrón va así, bien, esta es la tapa trasera, por lo tanto los hilos tienen que quedar hacia acá, bien, pero el patrón va así, o sea, acá tenemos la oreja mirando, después, mirando el gato cómo va a quedar finalizado con su tapa delantera acá y su hocico acá, esta va a ser la oreja derecha del gato, bien, ahora tenemos que hacer la oreja izquierda del gato. Entonces, cuando ustedes hagan la tapa delantera, obviamente las franjas estas no van a estar, van a tejer todo gris, macizo, gris claro, van a hacer estos cambios de color, van a hacer esta oreja, ¿bien? Y para hacer la otra oreja, en este caso de acá, ¿bien? O sea, vamos a girar y tenemos que separar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empezar a tejer en el noveno punto. O sea, nosotros esta oreja está tejida hasta aquí, ¿verdad? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno punto nos vamos a unir. ¿Bien? Entonces, nos vamos a unir, tomamos hebra, hacemos cadeneta al aire, ¿bien? Entonces, fíjense, esta es la tapa trasera. Bien, en la tapa trasera obviamente vemos que todos los cambios de color están para acá. Por lo tanto, esta hebra tiene que quedar, esta hebrita gris tiene que quedar del lado de acá, del lado de atrás. La vamos a perder un poquito acá mientras tejamos. Bien, pero cuando ustedes tejan la tapa de adelante, esta hebra la van a tener que traer hacia acá y la van a tener que perder de este lado de acá porque van a tener las hebras de acá del cambio de estas franjas, las van a tener hacia este lado, ¿correcto? Pero bien, ahora estamos haciendo la tapa de atrás, así que esta hebra queda de este lado de aquí. Entonces vamos a hacer, habíamos dicho, 7 puntos haciendo una disminución al final. Entonces, el primer punto lo vamos a tejer acá donde hicimos esta cadeneta de subida. Nos metemos acá y ya vamos tejiendo esta hebrita por atrás. Bien, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya dejo de esconder esta hebra y con los dos últimos puntos hago una disminución, 7. Cadeneta al aire, giro. He terminado la hilera 46 de esta oreja. Ahora en la hilera 47 tengo que tejer 6 puntos haciendo una disminución al final. Bien, sigo aprovechando para esconder esta hebrita un par de puntos. Bien, entonces son 6 puntos. Hago 1, escondo esta hebrita un par de puntitos, 2,
3, 4, ya no la escondo más, 5, y con los dos últimos hago una disminución, 6. Bien, ya aprovecho y corto esta hebrita dejando 2 centímetros. De ese modo yo ya sé que la escondí en una hilera y en otra. Bien, giro, he terminado la hilera 47. Ahora en la hilera 48 voy a hacer un total de 5 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4, y con los dos últimos hago una disminución. Cadeneta al aire, giro. He terminado la hilera 48, ahora en la hilera 49 hago un total de 4 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, y con los dos últimos hago una disminución. 4, cadeneta al aire, giro. Ahora en la hilera 50 de esta oreja voy a hacer un total de 3 puntos haciendo una disminución al final. Así que 1, 2, y con los dos últimos hago una disminución. 3, cadeneta al aire, giro. Y ahora en la hilera 51 tengo que hacer una disminución triple. Bien, salto el primero y con los últimos dos hago una disminución. Bien, cortamos 10-12 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Bien, de ese modo hemos terminado ya la tapa trasera. Bien, en realidad la tapa trasera va así porque la tapa delantera va a venir acá encima de esta y en el medio es donde va a ir el relleno. Entonces, nosotros ya hemos escondido, ya fuimos escondiendo todas estas hebras y vamos cortando el exceso, quedándonos con un par de centímetros. Bien, las únicas hebras que quedan para perder son estas. Particularmente yo lo que voy a hacer es que voy a traer una de estas hasta acá y la voy a unir con esta otra, con un nudito muy suave. Así que traigo esto de forma superficial. Vengo acá de forma superficial, vengo aquí. Bien, y acá ya me junto con esta otra. Entonces acá estas dos ya las puedo anudar entre sí. Y acá sí corto dejando 2 centímetros y eso. ¿Tá? Entonces ya tenemos perdidas todas las hebras, ¿correcto? Entonces ahora a ustedes les dejo de deberes, esta es la tapa trasera, les dejo de deberes hacer la tapa delantera, que ya les digo, es todo macizo gris claro hasta que lleguen acá. Hacen esta parte de tapestry, bien, de la misma manera, solamente que en lugar de tener las hebras escondidas para este lado, las hebras sueltas para este lado, las van a tener hacia el lado de atrás, ¿correcto? Y cuando hayan terminado, nos volvemos a encontrar para ya proceder a unir el cuerpo. Bien amigos, ya estamos de regreso con las dos tapas terminadas. Bien, esta es la tapa delantera. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la decoración, la caracterización de nuestro personaje. Pero bueno, quería mostrarles que ya la tapa delantera está terminada. Ambos patrones son iguales porque ambos tienen el arranque del proyecto abajo a la izquierda. Bien. Entonces, la tapa trasera, abajo a la izquierda, tiene todos los cambios de color y las hebritas y todo lo demás hacia adelante. Y que es la tapa delantera, con el arranque del proyecto abajo a la izquierda, tiene los cambios de color y todo lo demás aquí en la parte de atrás. ¿Correcto? Bien.
Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la caracterización del personaje. Yo he utilizado, tal como les comenté en el momento de la presentación del proyecto, ojitos de seguridad de 12 milímetros. Bien, tienen sus respectivas trabas de seguridad. Yo ahora les voy a comentar dónde están colocados. Bien, una vez que coloco la traba de seguridad, lo que hago es que voy hasta la cocina, caliento la punta de este cuchillo y lo que hago es rematar la punta, bien, para que quede bien rematadita, queda ahí como un broche de seguridad, bien. Entonces, de ese modo evitamos que pinche o lastime o lo que sea y además oficia bien de traba de seguridad. Entonces, ¿dónde colocamos los ojitos? Vamos a hablar de valles y de montañas, bien. Todas estas hileras que nosotros vemos que se hunden, yo la voy a llamar valle. Y aquellas en las que tenemos este punto que sobresale, yo las voy a llamar montañas. Bien, entonces vamos a empezar desde acá arriba. Bien, y vemos que esta es la primera montaña. Desde este borde superior, esta es la primera montaña. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. En la cuarta hilera de montañas, desde este borde superior, vamos a colocar los ojos. ¿Dónde? Empezamos a contar el punto que tengamos bien acá en el extremo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el ojo va colocado en el 9. Bien, y lo mismo hacemos en esta hilera de acá. Venimos a este extremo de acá y contamos este punto, los agujeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y colocamos el ojito en el 9. Bien, así que en el medio nos van a quedar libres. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos libres entre los ojos. ¿Correcto? Entonces los posicionan donde van, les ponen su traba de seguridad y luego rematan la punta para que les quede como un broche. Bien. Entonces, colocamos esto. Después, vamos a abordar el tema de la nariz. Es muy sencillo. El único tema es que nosotros tenemos, las hileras son de puntos pares. Por lo tanto, no tenemos un punto central exacto, sino que el centro está dividido, está repartido entre dos puntos. Bien, entonces tenemos que buscar hacer un centro ahí, ¿bien? Entonces, fíjense que si colocamos el ojito en la cuarta hilera de montañas, aquí el ojo se va a proyectar hasta el valle de arriba y hasta el valle de abajo. Entonces, en el valle de arriba vamos a empezar a tejer, a abordar nuestra nariz. Entonces, lo que tenemos que buscar son los dos puntos del centro, que son estos dos puntos de acá, Y en el centro, por eso es que yo les dije en el momento de la presentación de materiales que para esto no íbamos a utilizar la aguja punta roma, la aguja lanera punta roma de esas que no pinchan, porque necesitamos meternos entre hebras. Déjenme ver dónde metí la aquí. Entonces vamos a trabajar con la aguja lanera, esa que tiene filo, bien, que es bien puntiaguda, para podernos meter entre hebras, porque de lo contrario no podríamos entrar. Entonces, lo que van a hacer es que van a ubicar esos dos puntos centrales de acá y en el centro, en el valle de arriba, se van a meter por atrás dejando 10, 12 centímetros. Bien, se meten en este valle hasta el valle del de abajo. Bien, o sea, acá tenemos valle y acá tenemos valle. Entonces, se meten atrás por el valle de arriba, salen por el valle de abajo. Una vez que estén atrás, se proyectan hasta acá. Como nosotros no tenemos un punto medio exacto, la idea es que esto se proyecte como dos puntos, bien, hacia el costado. Entonces, vienen de acá arriba, se los voy a hacer acá, pero se los voy a hacer con la aguja lanera punta roma pasando por agujeros exactos, bien, no entre hebras, para poder hacer el tutorial más rápido. Entonces, nosotros venimos acá, por ejemplo, acá tenemos valle. Bien, vamos acá. Acá tenemos valle, montaña, valle. Bien, tenemos valle. Dejamos 10, 12 centímetros atrás. Pasamos hacia el valle de abajo. Bien. Luego venimos dos puntitos. Acá tenemos uno, dos. Venimos dos puntitos a la derecha.
nos metemos aquí en el centro. Bien, buscamos el punto medio entre estos dos en la hilera de acá abajo. Bien, no coincide, el punto medio exactamente no coincide en el agujero. Por eso es que les digo que es mejor trabajar con la aguja puntiaguda. Bien, entonces acá vienen, bajan así, se vuelven a meter por aquí. Bien, esto es como para redondear un poquito ese pico. Luego vienen dos puntitos para acá, para el costado. Bien, se meten acá. Y luego vienen para el punto de acá abajo, en el centro. Envuelven esta hebra, la tiran hacia abajo. Bien, y ahí les queda. Bien, esto fue mucho más rápido que hacerlo así, pero en realidad lo van a tener que hacer así porque ya les digo, no hay un punto central en el medio del tejido. Hay dos puntos y se tienen que meter en el medio de los dos puntos. Bien, yo acá me metí por el punto limpio, por eso fui más rápido. Bien, una vez que hayan hecho esto, que es esto mismo que hay acá, vienen acá atrás y le dan un par de nudos, o sea, sin apretar mucho acá para que no se frunza la nariz. Bien, dan un par de nuditos así apretados. Y luego cortan dejando una hebrita de 1,5 centímetros o algo así, que es esta situación que hay aquí atrás, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos los ojos, tenemos la nariz. Ahora, el tema de los bigotes, bien. Yo he dejado los bigotes todavía sin terminar y los dejé bastante largos porque prefiero poder contar al final, cuando haya unido las dos tapas, de la instancia de poder cortarlos al tamaño que yo quiera y no que se me estén despeluzando las puntas mientras voy tejiendo el borde, ¿bien? Por eso es que los dejé más largos, largos de más. Entonces, la idea es que cortan una hebra así más o menos de unos 20 centímetros doble, o sea que son 40 centímetros doblados a la mitad. ¿Y dónde van a colocar los bigotes? Nosotros tenemos acá la hilera de montañas de arriba de los ojos, ¿bien? Entonces, si contamos este punto del medio, que es donde está colocado el ojo, contemos este agujerito, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Y después, en la hilera de abajo, nos movemos un puntito a la derecha. Entonces, simplemente eso. Cuentan donde vayan a tener el ojo. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Acá vienen. Pasan esta hebra para acá. Bien. Y en la hilera de abajo, bajan y van un puntito hacia la derecha. Bien, y en el otro lado, en lugar de ir un puntito hacia la derecha, que es acá, van acá un puntito hacia la izquierda, perdón. Y en este de acá, van un puntito a la derecha, ¿correcto? Entonces, una vez que están así, ¿por qué yo preferí hacer esto ahora? Porque en la parte de atrás, yo vengo acá, levanto así un poquito, pero solo un poquito. Bien, levanto estas dos hebras un poquito y acá lo que hago es poner silicona líquida aquí en la parte de abajo. Entonces luego hago así y eso ya queda pegado, bien, que es esta instancia de acá. O sea, esto ya tiene silicona líquida, por lo tanto esto ya no se levanta, ¿correcto? Entonces esa es la situación, bien. Entonces 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, en la hilera de abajo, un punto a la derecha. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5. En la hilera de abajo, un punto a la izquierda. Bien, así dejamos como dos hebras en cada uno de los agujeros. Y luego ya cuando hayamos terminado de unir todo, ya esto lo cortamos del tamaño que queramos. ¿Ok? Después el tema de los cachetes. El tema de los cachetes es muy sencillo. Yo les voy a hacer uno acá. Está hecho con lana rosada. Y acá hacemos anillo mágico. Bien, y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Apretaditos. Bien, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, cerramos el anillo, aquí cortamos la hebra, sacamos y lo que vamos a hacer acá es rematar esta pieza con punto invisible o unión invisible. Ustedes ya saben, acá arriba a la derecha les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Entonces nos metemos acá en esta primera cadeneta, tomando las dos hebras del frente hacia atrás. Bien, esa hebra que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de esta cadeneta. Entonces nos metemos por arriba y agarramos un puntito, una hebrita del puntito de abajo para darle firmeza o consistencia y tiramos de todo hasta que esa lazada que acabamos de fabricar tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Bien, ahí ajustamos bien el anillo mágico para que se cierre y queda perfectamente redonda nuestra pieza. Bien, entonces fíjense que las dos hebras están saliendo juntas. Esta que acabamos, con la que acabamos de hacer el punto invisible, bien, la pasamos de forma superficial por puntos contiguos en la parte trasera hasta la parte opuesta de esta otra hebra. Bien, para que queden encontradas. Una acá y la otra en sentido opuesto. Bien. Entonces después venimos acá, este es nuestro cachetito, ¿bien? ¿Y dónde vamos a colocar el cachete? Tenemos, por ejemplo, vamos a enhebrar con en la aguja esta hebrita de acá. Entonces fíjense, el ojo en la parte de abajo se proyecta hasta esta hilera de valle, ¿bien? Vamos a ir al valle de abajo, ¿correcto? Entonces fíjense, si acá nosotros tenemos el ojo, el centro del ojo, acá tenemos el punto, en esta hilera de montaña vamos dos puntos hacia la izquierda y en el valle de abajo ahí nos metemos con el primer punto. Es decir que si es acá, por ejemplo, nos metemos aquí con este, enhebramos la aguja con la otra hebra y vamos al puntito de acá de al lado. Bien, que estén separados por dos puntos. ¿Correcto? Entonces, una vez que está colocado ahí en posición, simplemente hacemos dos nudos bien apretaditos y luego cortamos dejando un centímetro y medio o algo así. Bien, y del otro lado exactamente lo mismo. Bien, el ojo se proyecta en el valle acá abajo, vamos hasta el valle de acá abajo. Bien, vamos a tomar como referencia la montaña esta de acá, acá tenemos el centro del ojo, vamos dos puntos hacia la derecha. En el valle de abajo colocamos la primera hebra y en el puntito de al lado colocamos la segunda hebra. Vamos atrás y atamos, ¿correcto? Así que eso es toda la caracterización de nuestro personaje. Ahora lo que vamos a hacer es unir las tapas. Bien, para unir las tapas, pues tenemos que tener las dos tapas. Obviamente, la parte con todo el tema de hilos y todo lo demás van a quedar enfrentadas una a la otra, de modo que las dos tapas queden con el arranque de la cadena de cadenetas hacia abajo a la izquierda. Bien. Bien, para que me puedan seguir, vamos a empezar a unir por este lado de acá con gris claro. Y vamos a empezar a unir, a ver, vamos a ver, en esta hilera de valle donde están colocados los cachetes, vamos a empezar a unir por acá. La idea de haber hecho esto con el mismo patrón, bien, ambas tapas que tengan el arranque hacia abajo, hacia la izquierda, es para que ambas tapas coincidan en las hileras con los valles y las montañas, bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos este valle acá y este valle acá, vamos a contarlo desde arriba para poderlo proyectar atrás en el mismo lugar, ¿bien? Nosotros acá tenemos un primer valle, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Bien, entonces venimos acá atrás y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces este valle de acá tiene que coincidir con este valle de acá, ¿correcto? Entonces ahí vamos a empezar, siempre vamos a dejar unos 15 centímetros o algo así. Hacemos cadeneta al aire. Y ahora vamos a empezar a tejer todo un borde de puntos bajos, de un punto bajo por hilera. Bien, entonces ahora toca, fíjense que ahora toca montaña. Entonces venimos a esta montaña de acá, que nos tiene que coincidir con la montaña de abajo. Y hacemos un punto bajo. Los puntos bajos son flojos. Cuando yo hablo de punto bajo flojo, hablo de que la hebra esta de acá del medio sea la hebra floja. ¿Bien? Porque yo siempre que tejo, pego, cuando termino de tejer, pego siempre un ligero tironcito para que esta lazada de acá quede más ajustada. Bien, al quedar esta lazada más ajustada, evitamos que el borde se empiece a ondular. Bien, entonces ahora toca valle. Venimos a este valle de acá, venimos al valle de atrás. Yo ya había ajustado esta lazada, entonces cuando tomo esta de acá, esta sí la aflojo. Bien, vengo acá, cierro y acá ajusto. Bien, entonces al ajustar acá todo el borde va a quedar recto, pero al haber hecho la lazada del centro floja, el punto queda lleno. Bien, y de ese modo queda un bonito borde. Bien, ahora toca montaña. Yo voy a ir hablando de montañas y de valles. Bien, entonces siempre tienen que ir fijándose de vez en cuando del lado de atrás que vaya todo bien. Si ustedes ven algo que no luce bien, por favor destejan y vuelvan a tejer, porque es un personaje que se ve de ambos lados. Bien, así que tiene que quedar bien. Ahora viene valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen del lado de atrás que vaya todo bien. Bien, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Tenemos que ir a la montaña de atrás. Bien, y ahora ya nos toca tejer el punto de acá del vértice en el que hicimos la disminución triple. Bien, entonces ahí nos vamos a meter en ese punto tomando las dos hebras de cada punto, aquí y acá. Y vamos a probar con un aumento simple, es decir, dos puntos en un punto. Si vemos que queda muy tirante, hacemos un aumento triple. Sí, vamos a hacer un aumento triple, así que van dos y vamos a tejer un tercer punto ahí. Bien, entonces aquí en el vértice hemos hecho aumento triple. Acá también vamos a tener que hacer aumento triple, ¿correcto? Entonces ahora estas dos hebritas de acá las vamos a meter hacia adentro, luego cortamos el exceso. Bien, ahora tenemos que venir acá a la montaña. Valle. Montaña. Revisen que vaya quedando todo bien. Bien.
Bien, estas dos hebritas ya podemos cortar el exceso. Nunca vayan a cortar hasta acá, hasta el arranque. Simplemente corten acá, dejando 2-3 centímetros. Y esto ya lo empujan hacia allí. Bien. Hacia el vértice. Bien, acá hicimos montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien, ahora toca valle. Bien, este valle de acá ya es el borde, este borde de acá arriba. Bien, así que ahora ya tenemos que tener preparado el color gris oscuro, porque vamos a tejer gris oscuro donde estén los puntos gris oscuro y gris claro donde esté gris claro. Bien, entonces nosotros aquí tejimos en este último punto de la oreja sobre valle, y ahora toca el primer punto valle sobre esta parte plana. Bien, y siempre tenemos que tejer en este lado de acá tomando las dos hebras de cada punto, bien, del punto de adelante y del punto de atrás. Entonces acá vamos a tejer el primer punto, que es gris claro. Bien, pero no perdón, pero no cerramos con gris claro, porque tenemos que cerrar con gris oscuro. Entonces dejamos acá una hebrita larga de unos 15 centímetros. Cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro. Bien, el gris claro lo vamos a meter dentro de la labor, no vamos a cortar para luego volver a unir. Bien, ahora vamos a tejer este punto que es gris oscuro acá con gris oscuro acá atrás. Bien, no cerramos con gris oscuro porque ahora tenemos que cambiar a gris claro. Es decir, que ahora sacamos el gris claro de acá, cerramos con gris claro, metemos el gris oscuro dentro de la labor, y ahora tejemos este punto que es gris claro en la parte de adelante y en la parte de atrás, tomando las dos hebras. Bien, no cerramos con gris claro porque tenemos que volver a cambiar a gris oscuro. Sacamos la hebra gris oscura, metemos la hebra gris clara dentro de las dos tapas. Bien, y ahora tenemos que tejer dos puntos gris oscuro, así que tomamos el primero, uno, el segundo, dos. Bien, no cerramos con gris oscuro, tenemos que cerrar con gris claro. Ajustamos el gris oscuro, metemos el gris oscuro dentro de las dos tapas, tejemos gris claro, el puntito que viene. Bien, no cerramos con gris claro, cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro lo metemos dentro de las tapas, y ahora tejemos el último punto gris oscuro. Bien, no cerramos con gris oscuro, cerramos con gris claro, ajustamos el gris oscuro, y ahora ya cortamos acá el gris oscuro dejando unos 15 centímetros. Bien, y ya terminamos con el gris oscuro. Bien, lo dejamos acá afuera. Y ahora seguimos trabajando con gris claro. Revisen del lado de atrás que haya quedado todo bien. ¿Ok? Entonces ahora, sobre esta base de acá tenemos un último punto gris claro. Bien, y ahora ya nos empezamos a meter con la oreja. Acá en el valle, tomamos la tapa de adelante, la tapa de atrás. Ahora la montaña. El valle. Montaña,
Vale. Montaña. Bien. Y ahora ya hemos llegado acá al último punto del vértice, en el que vamos a hacer aumento triple, tomando las dos hebras de cada punto. Tres puntos en el mismo punto. Uno, dos y tres. Bien, verifiquen que todo vaya quedando bien, por favor. Si ustedes ven algo que luce fuera de lugar, alguna hebrita fuera de lugar, destejan y vuelvan a tejer. Bien, ahora tenemos que meter estas dos hebritas aquí adentro y luego vamos a cortar el exceso. Bien, ahora tenemos que venir a montaña y montaña. Ahora a valle. Ahora montaña. Ahora valle. Montaña. Valle. Ahora ya vamos a cortar aquí el exceso de esta hebra. Recuerden de no ir a cortar al ras, sino corten dejando 2-3 centímetros y eso va a quedar ahí como parte del relleno. Bien, ahora seguimos con valles y montañas. Acá habíamos hecho valle, así que ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen del lado de atrás. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Ahora viene valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle.
Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Revisen. Bien. No se preocupen por esta especie de escalones que quedan acá. Son escalones normales porque ahí nosotros pasamos, teníamos cuatro hileras y luego hicimos una disminución y cuatro hileras, una disminución, tres hileras. Entonces ahí quedan pequeños escalones que luego con el relleno se van a, se van a ir corrigiendo. Bien. Acá hicimos montaña, ahora toca valle. Montaña, valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, montaña, valle. Montaña, ahora toca valle. Bien, y ahora fíjense que vamos a tejer en la montaña, que es la segunda montaña desde el borde. O sea, nosotros tenemos acá la cadena, el nudo de la cadena de cadenetas, tenemos una primera montaña y una segunda montaña, nos toca tejer ahí. En esta segunda montaña nosotros vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Así que uno y su aumento. Bien, en este valle de aquí también vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Uno y su aumento. Bien, ahora viene esta montaña y ahora seguimos trabajando normalmente. Montaña. Ahora viene valle, que no es el nudo, ¿eh? Bien. Y ahora ya llegamos a ambos nudos de las cadenas de cadenetas. Entonces nos metemos en ambos nudos. Bien, punto bajo. Y ahora vamos a tejer a lo largo aquí de todo el borde. Bien. Vamos a meter acá las dos hebritas de las cadenas de cadenetas, luego cortamos. Y ahora tenemos que tejer esta parte de acá abajo. Revisen siempre que vaya quedando todo bien. Bien, ya estamos por llegar acá al último punto, todavía falta un poquito más. Bien, este ya es el último punto de la cadena de cadenetas que nos tiene que coincidir con el último punto de la cadena de cadenetas de la tapa de atrás. Bien, revisen que esté todo bien, ¿correcto? Bien, entonces, acá ahora toca valle. Ahora toca montaña. Este valle que viene hay que hacer aumento, que son dos puntos en el punto. Y esta montaña, en esta montaña de acá también tenemos que hacer un aumento, que son dos puntos en el punto. Bien, esta segunda montaña fue la segunda montaña, la misma con la que hicimos aumento acá, y el valle de abajo es el valle con el que hicimos aumento acá. Bien, y ahora seguimos para arriba, un punto bajo por hilera. Hicimos valle, ahora viene montaña, ahora viene valle, ahora viene montaña. Voy a aprovechar acá para cortar el exceso de las hebras que habían acá abajo. Bien, nunca el ras sería acá, dejan 2-3 centímetros. Voy a tejer un poquito más antes de empezar a rellenar. Así que habíamos hecho montaña, ahora toca valle.
Ahora toca montaña, valle. Montaña, valle, montaña, valle. Revisen. Bien, y ahora sí voy a empezar a rellenar. Bien, para rellenar, recuerden que no se rellena haciendo pelotitas, bien, porque las pelotitas quedarían marcadas. Siempre hay que meter una gran cantidad de relleno. Bien, voy a meter acá en el fondo y afírmense sobre el borde, bien, porque el afirmarse sobre el borde es lo que va a ayudar a que esos escalones que se forman ahí se vayan redondeando y no se noten tanto. Bien, entonces apóyense sobre el borde. Ya me voy a meter a las orejas. No queremos que quede como un diablito, no queremos que quede muy, muy puntiagudo, duro. Bien, pero sí tienen que quedar marcaditas las orejas, pero no una exageración, ¿no? El gato pushing no es no es tipo diablito. Así que metemos una gran cantidad, bien. Sin hacer bolitas, simplemente lo metemos y lo arrimamos a donde tenemos que colocar el relleno y nos afirmamos sobre los bordes para redondearlos. Toquen así para ver si hay algo que se hunde. Si se hunde, quiere decir que necesita relleno. Bien, voy a seguir uniendo más un poquito el borde antes de terminar de rellenar. Poner un poquito más la oreja. Bien. Lo último que habíamos hecho acá era valle, así que ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña. Valle, montaña, revisen del lado de atrás que esté todo bien. Ahora toca valle, montaña, valle, montaña,
valle. Bien, acaparamos un poquito y vamos a seguir rellenando. Recuerden que esto tiene que quedar con aspecto almohadita, bien. Y parejo. Recuerden que nuestros personajes es importante no rellenarlos y que queden reventando, porque además si nosotros hundimos un poquito los ojos, los personajes quedan un poco más expresivos, ¿bien? Entonces si rellenamos demasiado la parte de la cabeza, luego no podemos hundir los ojos. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y por supuesto, siempre ir manipulando la pieza. O sea, el borde admite que ustedes lo vayan manoseando para poderlo dejar totalmente recto. Bien. O con una curva suave. Bien. De alguna manera evitar esos escalones. Bien, yo creo que ya me quedo aquí. Está bien, bien relleno, uniforme. Ahora vamos a terminar de cerrar el borde. Bien, lo último que habíamos hecho era valle. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Ahora ya se me resbala sobre la mesa de trabajo, por eso tengo que afirmarlo contra mi cuerpo. Hicimos montaña, ahora toca valle. Montaña, revisen si aquí hay algo por lo que tengan que rellenar en estos últimos dos puntitos, si no ya se cierra, bien. A ver, acá hicimos montaña, ahora toca valle. Y ahora toca montaña. Bien, vamos a ajustar aquí este puntito. Bien, y en este valle en el que hicimos la cadena de cadenetas de inicio, ahí hacemos un punto bajo. Bien, y ya cortamos y sacamos. Bien, siempre nos podemos valer de la aguja para poder redistribuir el relleno dentro de nuestro proyecto. Bien, ahora vamos a rematar el borde con punto invisible para que el borde quede perfecto. Entonces, esta hebra que acabamos de cortar, con ella enhebramos nuestra aguja lanera. Bien, tiramos de esta hebra que fue con la que empezamos a tejer el borde. Bien, tenemos acá esta primera lazada, en esta no, sino que nos metemos en la segunda, tomando las dos hebras del frente hacia atrás. Entonces, esta lazada que se está acá, está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior del punto, tomando una hebrita del punto de abajo.
Bien, y ahí ajustamos esa lazada para que todo tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Bien. Y entonces ahora lo que hacemos es que vamos a unir esta hebra que acabamos de cortar con la hebra del inicio del borde. Entonces nos metemos, digamos, por acá. A ver. No. Me voy a esta de acá, que es la del punto invisible. La meto por acá. Y la saco por este mismo agujero por donde está la otra. Tiene que ser el mismo agujero porque vamos a hacer un nudo. Así que si no la metemos en el mismo agujero, después no podemos perder el nudo. Bien, entonces ahí ajustamos las dos hebras sin apretar demasiado para que no se estrangule el punto invisible sobre el borde y quede de distinto tamaño que el resto de las cadenetas. Bien, hacemos un segundo nudo. Ahí cortamos al ras las dos hebras, enhebramos nuestra aguja y vamos a perder ese nudo. Nos metemos acá por ese agujerito limpio, retorcemos y salimos por cualquier otro punto y sacamos. Bien, retraemos y cortamos. Bien. Reconstruimos ahí un poquito el punto, se ha quedado un poquito abierto el agujerito o algo así y ya está. Entonces, recuerden, es importante y hay que hacerlo de manipular el borde para que se estire bien y se redondee el borde y no queden los escalones marcados. Bien. Los escalones son naturales porque vamos haciendo disminuciones, pero está en nosotros disminuir eso. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora, en la parte de acá atrás, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una de estas hebras hacia el punto donde está la otra hebra para poder perderlas. Bien. Entonces, digamos que agarro esta hebrita de acá. La meto por este mismo agujerito de acá y la saco por este mismo agujero. Recuerden que tiene que ser el mismo agujero porque si no, bueno, a ver, lo voy a sacar por un punto intermedio, digamos aquí, y la otra la voy a pasar para acá también, para este mismo agujero, para poder anudar y perder el hilo. Bien, así que lo meto por acá. Y lo saco a este mismo agujerito de acá donde está la otra hebra. Bien, para poder anudar sin estrangular. Bien, anudamos ahí, pero no apretamos demasiado para que no se frunza. Cortamos las dos hebritas ahí al ras. Y nos metemos por el mismo agujerito, retorcemos y salimos por otro punto. Bien. Y ya tenemos el cuerpo de nuestro gato pushing. Yo voy a esperar hasta el último momento para cortar al ras esto a la altura que quiera. Bien, porque todavía tenemos que realizar una cierta manipulación. Entonces, en esa manipulación, si nosotros ya cortamos esto, se va a empezar a despeluzar el borde y no quiero eso, ¿bien? Así que voy a esperar hasta el último momento para después cortar esto a la altura que yo quiera. Ahora lo que tenemos que hacer son las manitas, las patitas y la cola.